estamos conscientes de que esto continúa, pero estamos muy agradecidos con Dios de estar plenos, sanos y salvos, tocando desde el 7 de enero, dando conciertos ya. Acabamos de regresar ahorita de Álamo, Sonora, en un concierto espectacular, la verdad, que fue una celebración inmensa. Justo estaba el maestro también, que le estaban realmente haciendo un gran homenaje ahí en su tierra. Y estamos muy contentos porque llevo 6 años trabajando en mí, en mi personalidad, en mi persona, en mi propio cuerpo, en mi propia cabeza, ¿sabes? Y la música ha sido una vez más la que me ha llevado por buen camino. Y el abrir puertas a los nuevos compositores creo que es de las decisiones más maravillosas que me pudo haber llegado al corazón. ¿Qué diferencia ves al rey? Claro que sí. Felicidades, ¿cómo te sientes pues ahora? Ah, pues otra vida, hermano. O sea, yo estaba, como lo saben, pero eso ya pasó. Estaba en una terrible etapa de mi vida, pero hay mucho diferente. 25 kilos menos, 30 años más de vida. Esperemos que sean 49 más. Quiero vivir 99 y morir cantando. De verdad, en un escenario me encantaría elevarme ahí. Pero bueno, yo les agradezco a todos ustedes, los medios, que han sido muy amorosos desde hace, ¿qué será? Cuando empezó la metamorfosis, el regreso. Y yo les pido que apoyemos a los nuevos. Los nuevos, la verdad, lo merecen. San Juan, ahorita se los voy a presentar, ya les contaba a aquellos muchachos. Estamos dedicados a eso, a abrir puertas a los nuevos, porque son los que nos están enseñando cómo viene la cosa. Con mucho el maestro Márquez, ahora que dije, hablaban del maestro Márquez, cuando los 90 empezó a trabajar sobre música experimental, ¿no? Y yo creo que estos hombres nos vienen a decir, está buena la música experimental, pero las canciones se hacen así. Oye, ¿y el amor? A mí me gustaría saber como compositor. Te agradezco, gracias. Muchas gracias. Gracias. Asociación, perdón. ¿Cuál sería tu opinión de lo que está pidiendo Alex Syntek para regular las canciones de reggaetón? Alex y yo somos grandes amigos, no sabía de esta noticia. Yo creo que todos los géneros merecen siempre las puertas abiertas. Yo no veo que haya que controlar nada. Lo que hay que hacer es seguir componiendo, seguir escribiendo cada día mejores canciones, porque los espacios para nosotros, artistas como Alex, como yo, como Sin Bandera, como Camila, como todos los que llevamos ya más de 20 años metidos en este mundo y que bendito Dios siguen sonando nuestras canciones en todos lados y nos siguen llamando a dar conciertos por esas canciones, pues definitivamente tenemos que ser siempre muy agradecidos. Todo lo que pase en medio es válido, además todos los géneros musicales tienen su momento, su década, ¿no? Y en este momento yo creo que esta década sí viene distinta totalmente. Creo que vuelven las canciones de esas que se quedan, ¿no? Las canciones de verano son bonitas, las canciones de el reggaetón, digamos, no soy amante de muchas letras de pero el ritmo es maravilloso, o sea, el beat es el mismo, así es la vida, ¿me entiendes? Nada más que tocado con el Iguana suena mejor. ¿Consideras un fan de reggaetón? No, yo no soy, la verdad es que no soy fan, nunca he sido fan de nadie. Bueno, sí, de Jorge Drexler, yo creo que del único artista que me considero, no fanático, sino verdaderamente devoto, es más que fanático, devoto, es de Jorge Drexler. Perdón, ahorita que mencionabas justamente estos años de plenitud, acá en la producción de Javier siempre hemos aplaudido la transparencia con la que hablaste en su momento de las adicciones. Raúl Araiza apenas también salió a hablar de este tema. Importante, ¿no?, de que se empiece a acabar un poco con esto, este tabú. Sí, porque es liberador, hermano. Es liberador decirlo y volverlo a decir. Luego me dice mi hijo, mi familia, ya no lo diga. Sale a la luz siempre. Y es una oportunidad para decirle a los chavales, hey, sí se puede vivir sano. El otro día volví a mi pueblo, a Juárez, y se me quejaba todo el pueblo, oye, ¿cómo dijiste que aquí en el pueblo estamos perdidos? Y les digo, ¿y no es cierto? Tristemente el alcohol, y yo lo digo no por quemar a nadie, como me lo decían en el pueblo, es por abrir los ojos y decir, hey, atención, tenemos que cuidarnos, porque de verdad es muy peligroso el alcohol, y tan aceptado. Y es el camino fácil para luego abrirse puerta a cosas que no llevan al bien, al bienestar. Sí, Jero sabe todo, me fue a visitar a los hospitales, en todos lados estuvo Jero. Bueno, señoras y señores, niñas y niños, no hombre, yo la verdad que soy, yo nunca me metí, gracias a Dios. Bueno, alcohol, que es una tota, es la peor de todas y la más popular y la más querida. Voy para acá, Juan, lúcete y por favor, recíbanlo como se merece, que escriban como Dios manda. Muchas gracias.